Llevo 5 años en paro porque no puedo salir de mi casa, porque hay 2 escalones, porque hay 1 kilómetro hasta la primera parada de autobús, y vivo a escasos 2,5 kilómetros del parque tecnológico. He estudiado informática, he sido 8 años teleoperador y jefe de venta. Es muy complicado para mí el poder encontrar un trabajo desde mi casa. Yo he visto ganar a Málaga premio Ability de ciudad accesible, la ciudad más accesible de Europa, y no uno, ganó 2. Y yo estuve allí cuando se celebraron los premios, porque en ese momento estaba trabajando. En aquel momento me crucé con el concejal que había y me dijo: ¿estará orgulloso de Málaga? Ahora somos accesibles. Y le digo: pues te puedo invitar a mi barrio. Mi barrio no es accesible. Claro que quizás desde un BMW o desde un Audi sí es todo muy accesible. Pero cuando vas en una silla de ruedas, los escalones se ven muy grandes, la acera se hace muy corta, muy estrecha, y cuando los matorrales te van arañando los brazos, todo es más complicado. Pues espero este año en la Feria de Campanilla, que me he enterado que hay una inversión de 1,5 millones de euros para el recinto, aunque no sea accesible tampoco. Pero allí os espero, en la puerta os esperaré y nos podemos tomar algo seguro. Se aprueba por unanimidad.